Muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember y hoy vamos a enseñar a hacer un chick fake volley. Bueno, una forma muy recurrente de tirar a portería levantando el balón y disparando de volea, ¿vale? Es algo así como levantar el balón forzando el error, ¿no? Y después tirar de volea. Bueno, para ello vamos a aprender a hacer un sombrerito, que sería atrás, adelante, adelante, ¿vale? Eso es muy sencillo, ¿vale? Pero hay otro que es atrás, mantener adelante y adelante, ¿vale? Que ese es el sombrerito avanzado y es el que vamos a utilizar para hacer este chick fake volley. Vamos a hacer un amago de hacer ese regate, ¿vale? Que sería atrás, mantener adelante, ¿vale? Mantener adelante y tirar, ¿vale? Y bueno, y de esta forma va a hacer ese efecto que levanta el balón para hacer el sombrerito, pero en vez de hacer el sombrerito vamos a tirar, ¿vale? Incluso podemos cambiar, como habéis visto, la dirección del disparo, ¿vale? Vamos hacia un lado y lo cambiamos totalmente hacia el otro, ¿vale? Hacia el otro palo, para despistar al portero. En el caso, por ejemplo, de que sea clubes pro, vendrá muy bien, ¿vale? O incluso si nos mueven el portero en el modo online, pues también, ¿vale? ¿Qué más os iba a decir sobre este regate? Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Es súper efectivo, además queda súper bonito. Me parece que es un regate fantástico. Como un regate, no sé si llamarlo regate, pero bueno. Además podéis hacer un pase, ¿vale? Podéis hacer este chick fake pass, ¿vale? En vez de tirar, podéis hacer un pase a un compañero que se vaya desmarcando con triángulo Y, con X o A, ¿vale? Bueno, eso ya vosotros mismos. Yo os enseño a disparar a portería y para ello, bueno, vamos a los goles online, porque, bueno, tengo unos cuantos, ¿vale? Para vosotros, es una forma... No, quizás no es que sea muy efectivo. Lógicamente, como estáis viendo arriba del todo, vamos a necesitar un jugador que tenga 4 estrellas en filigranas, porque es con el que se hace ese sombrerito y sombrerito avanzado, ¿vale? Entonces vamos a necesitar ese jugador de 4 estrellas y además... Bueno, pues que tenga un poquito de volea, sobre todo volea, ¿vale? Porque es como vamos a golpearle para que nos salga bien, ¿vale? Podéis hacerlo con cualquier jugador que tenga 4 estrellas en filigranas, por supuesto. Pero contra mejor volea tenga, bueno, pues quizás supuestamente el tiro mejor irá a portería y demás. Lógicamente dependerá también de la barra que le carguéis. Bueno, os había mostrado en el campo de entrenamiento, no dije nada, ¿vale? Pero bueno, de cómo hacer esta burla al portero, ¿no? Que justo cuando sale el portero. Se hace igual que hacer un sombrerito, pero tirando, ¿vale? O sea que no tiene ninguna complicación más que levantar el balón. Justo el portero se tirará a los pies a quitarnos el balón y entonces es cuando tiramos. Más, bueno, ya estáis viendo, este regate es para hacer por el centro. Si fuera un chick fake pass, o sea, si fuera a hacer un pase, lo podríais hacer por la banda tranquilamente. Pero como estamos aprendiendo a tirar a portería de esta forma, siempre por el centro, siempre más o menos en la frontal del área, que es donde más nos funciona. Es muy efectivo en ese aspecto, ¿vale? Porque podéis decir, bueno, pues tiras y ya está, ¿no? Sí, pero es que haciendo esto, lo que hacemos es que sus defensas se abran, incluso que se tiren al suelo, ¿vale? Bueno, esto es lo que os decía, ¿no? Del portero, ¿no? Hacérselo justo delante del portero, en sus morros. Prácticamente es gol siempre. A ver, siempre paran algunas, ¿vale? Siempre os puede pasar que os la pare, pero prácticamente es gol siempre. Y lo que decía, ¿no? Si lo hacéis en la frontal del área, cuando la defensa rival está, bueno, pues muy metida atrás o se espera atrás, ¿no? Esto que el defensa veis que se va echando para atrás y va reculando, pues ese hueco lo tenéis que aprovechar, ¿vale? Porque está claro que ese hueco que os está generando os lo está poniendo en bandeja para que tiréis a portería. Y siempre podéis tirar a colocar y siempre podéis pegarle un patatún y ya está, ¿sabes? Le pegáis fuerte y listo, ¿no? Pero de esta forma... Es más difícil, no digo que no pase, digo que es más difícil que pegue en un rival, ¿vale? Que golpee el balón en un rival. Lógicamente, si hay 14 tíos, tiene el tío 14 tíos metidos dentro del área,
Pero seguro que os ha pasado a más de uno, ¿no? Que tiráis a portería y golpean un rival, y volvéis a tirar y golpean un rival. Bueno, pues veis el hueco que nos... Bueno, el hueco que nos suelen generar, ¿vale? Bueno, esto salimos con un regate, ¿vale? Y el hueco está servido porque ha echado a toda su defensa para atrás y ha cogido a un MCD para ir persiguiéndonos, ¿no? Que es lo típico, que es lo que suele hacer todo el mundo para defender. Entonces, bueno, nosotros aprovechamos eso, nos zafábamos de un regate y tal. Aquí ya estáis viendo, ¿no? Él va reculando, nos entra con uno, pero va reculando a su defensa. Y entonces, nada, con un pasecito a otro jugador ya nos queda perfecto para hacer este chip fake volley, que yo creo que queda espectacular, ¿no? Yo creo que es todo un golazo y creo que es un regate a tener en cuenta. Por cierto, podéis seguirme en las redes sociales que tenéis abajo del minimapa. Y además, bueno, pues si dejáis un like apoyáis al canal, ¿no? Que últimamente, pues ya ves. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Desde dónde le golpeo una y otra vez desde la frontal del área. Es súper efectivo, ya digo, con un tío que sea grande además como Ibrahimovic. Os irá mejor, no por el disparo, ¿eh? No por el tipo de disparo, sino porque al tener más cuerpo es más difícil que... pues que os quiten el balón a la hora de hacerlo. Bueno, ya veis, ¿no? Ahí con Williams. Es tremendo este jugador, es una bestia, ¿vale? Y bueno, pues ya veis qué golazo desde tan lejos, ¿no? O sea, que es que le podéis pegar desde muy lejos, ¿vale? Y además, bueno, pues fijaros, ¿no? Aquí, ese hueco que nos permite hacer el regate. Porque lógicamente, si tenemos a un tío encima o nos están aguantando con A o con X y tenemos al tío encima, no nos va a permitir hacerlo. Bueno, chavales, espero que os haya gustado, que os haya servido. Como digo siempre, vale, dejar un comentario si tenéis alguna duda y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito, agur, agur, agur. Mundo al experto con mis conocimientos, yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro, y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo. Fluye y te...